Hola amigos, hoy quería mostrarles, qué peligro, ¿no? He realizado un pedido a China, sí señora China. En China apenas hay casos ya, apenas hay casos del COVID-19. De hecho ya lleva más de una semana sin contagios. Y los pocos casos que hay son que entran de otros países, son los mismos ciudadanos que regresan. Así que ahora mismo creo que es uno de los sitios más seguros donde se puede comprar. De hecho, la forma en que procesan los pedidos está todo higienizado y el personal está vestido mejor que muchos médicos de España. Vamos a abrir el paquete. Yo he desechado la bolsa del exterior. La idea es que ha pasado por la capital de España, que ya sabéis en qué situación se encuentra. Y este en concreto me ha venido de Bélgica, pero salió de allí cuando todavía no había casos. Esta tienda en concreto, bueno, en muchas de ellas, BB Crack tiene almacenes repartidos por el mundo entero. Por ejemplo, en Rusia tiene otro. Tiene otro en Estados Unidos. Ellos le van a enviar el producto desde el lugar más seguro y con las medidas apropiadas. Así que lo único que tienen que tener cuidado es con la bolsa del exterior, que es lo que deben desechar rápidamente. Vamos a abrirlo. Es un pedido pequeño, pequeño, pero es valioso, ¿eh? Esta herramienta la tenéis muchas de vosotros, de hecho. Os tocó en el sorteo un regalo y muchas la elegisteis porque es muy buena marca. Es una marca de Estados Unidos que ellos fabrican y ellos venden también. Pero la marca es de Estados Unidos. Vamos a quitar el envoltorio y les voy a ir mostrando. Todo esto está higienizado, pasado por rayos ultravioleta, o sea que no hay pega, no hay pega en ello. Creo que como está hoy la situación, es mucho mejor comprar aquí que comprar en nuestro mismo país. Aquí está el pedido, lo que contiene el paquete. Vamos a apartarlo y vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a encontrar van a ser estas herramientas. Estas herramientas son de la marca Benecrea, igual que el alambre que yo utilizo de forma muy habitual, que no es el único que me gusta, pero que considero que es bastante bueno, precio calidad. Y estas son de la misma marca. Y como muchas de vosotros la tenéis, las mías son muy viejas y algunas muy baratas. La que sí tengo mejor es la de corte, que lo pedí una en Covid y otra en BB Crack. Y tengo también muy buena la que tengo antigua, que me gusta tanto, ¿verdad? Y a vosotros también. El alicate ese de las puntas inclinadas. Vamos a abrir aquí. Así que no hay problema, por pedir a China. Todo lo contrario, vais a encontrar más seguridad, mucha más seguridad. Seguridad 100%. Si no, obviamente yo no lo hubiera hecho. Estos son, mira, fijaos, qué finitas las puntas. Unos alicates de punta cónica. Muchos le llamáis redonda. Redonda sería cilíndrica, completamente recta. Son cónicas, forman un cono. El mango se ve muy bueno, muy apropiado. Mira, tiene aquí una grasita que hay que limpiarla, ¿no? Con un trapito. Eso lo deben traer todo.
Aún así se le puede echar un poco de aceite y demás. Me gustan más en realidad los antiguos que tienen muelle, pero es muy difícil de encontrarlo ya. Ya saben que las cosas varían con el tiempo, acoplan muy bien a la mano. Para mí es muy importante este tipo de cabo así engomado, que sea grueso, para que no se clave en las articulaciones. Y la gente que tiene problemas articulaciones, pues también se los recomiendo. Cualquier persona que tenga problemas articulatorios, fibromialgia y cosas así. Y es la misma marca que ese alambre que nos gusta tanto. Pues nada, tenemos nuestras herramientas de una marca de Estados Unidos, vendida y fabricada por China, pero que es de ellos la patente, y que ha pasado por Bélgica, pero bueno, se ha empaquetado, me imagino, en el almacén de allí. Este, mucha gente le llama un alicate de abrir y cerrar arandelas, es decir, argollas, ¿no? Bueno, en cada país tiene su nombre. Se usa un alicate de pico inclinado, alicate plano de pico inclinado, alicate para cerrar y abrir argollas o cadenas o arandelas. Viene a ser más o menos igual que el mío de las puntas inclinadas, pero es plano por aquí, por el interior. Ya lo iremos probando. Para mí acopla bastante bien. Las hay un poco más largas y más cortas. Yo he cogido la talla media porque no estaba segura. Yo creo que me viene bien. Vamos a ver. Este debe de abrir menos, ¿eh? Siempre, ¿no? Cuando compráis un conjunto de estos, no penséis que viene estropeado. Es que este debe abrir un poquito menos siempre que el otro, ¿eh? Pero vamos, no pasa nada. Si abre más con el tiempo, no pasa nada. Es que suelen venir así. La vamos a probar, ¿eh? En el próximo vídeo la probamos. Un alicate de corte. Este no es tan fino como los que yo uso habitualmente. Vamos a la grasita que trae. Bueno, es señal que está nuevo. Vamos a probarlo también, a ver qué tal va. Lo probaremos con el alambre que usamos siempre y lo vamos a probar con latón y con otros alambres que ya sabéis que son más duros. La medida de los cabos parece que es igual, ¿sí? Alicate de punta de aguja. Es un alicate muy largo. Es un alicate muy largo que va de más a menos y por el interior es plano. Yo este nunca lo he utilizado, nunca lo he tenido, pero por ejemplo para alcanzar un piquito, un cabito que hay en el interior de algún sitio, pues creo que es bastante apropiado y lo vamos a utilizar. Los demás sí que los he utilizado. Echo a ver el plano, el alicate de punta plana, pero en el conjunto no viene, así que más adelante pues ya lo pediremos para poder opinar, depende de cómo nos vaya estos. Ya pediremos ese también. Vamos a apartarlo y le voy a mostrar más. Este es alambre de la misma marca, que ya lo conocéis. Lo tengo en dorado, en cobre, en plateado. Pero este color es nuevo y ya hace un tiempo que se lleva. Se parece mucho al cobre que yo utilizo, cobre esmaltado, teñido y demás. Pero tiene color chocolate, como más marrón, menos rojizo. Y nos va a combinar muy bien con ciertos colores. Tiene la misma textura y todo, que fijaos, ya vienen muchos rollos de este alambre. Ya vienen con otra pegatina diferente, pero la marca es la misma. Calibre 18, 1 milímetro de diámetro. A veces me preguntáis por los calibres, pero yo realmente no puedo responderos sin haber tenido en la mano el rollo y saber realmente qué es ese calibre al que corresponde. Porque yo he visto muchas tablas y demás y comentarios y dice aproximadamente. Entonces, a veces te pone
un calibre 18 y no es de un milímetro de diámetro, sino es de 0,9, por ejemplo. No es nada, pero sí puede llegar a resultar un problema si trabajáis con abalorios que tengan un orificio muy justito. Pues vamos a probar también a realizar joyas con este color, que ya lleva de moda un tiempo, pero que ahora se ha implantado totalmente en todas partes. Y apartamos. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, abalorios todos tenemos mucho, ¿verdad? La mayoría tenemos mucho, yo también, me sobran. Si alguien lo necesita de España o de cualquier sitio, que estamos ahora en cuarentena, pues me lo puede pedir, a mí no me importa, viene un mensajero, yo no le voy a ganar nada, nada más que el precio que cuesta y fin. Porque no es momento de abusar de nadie ahora mismo, ¿eh? No me parece muy buena idea. Fijaos, estos son los cabujones. Muy, muy bonitos. A mí me gustan mucho. Las piedras preciosas, las piedras semipreciosas me gustan mucho. Fijaos, aquí vienen. Bueno, ya os dejaré en la descripción los que vienen y demás. Qué bonito este, es muy planito, no tiene la misma forma exacta que los demás, pero es muy, muy bonito. Piedra de sol, jade, polvo de turquesa. Bueno, si conocéis alguna de estas piedras, las voy a colocar así para que me digáis por el número de izquierda a derecha, fila de arriba o abajo. Si la conocéis, que sé que muchos entendéis mucho más que yo de piedra, desde luego que soy muy sabio, pues me dejáis el nombre, nos dejáis el nombre en comentarios para que puedan verlo todos y así poder conocer mejor las piedras. Ya os dije en una ocasión, esta me ha gustado mucho, pero yo lo haría, este por ejemplo lo engarzaría con alambre dorado. Ya os dije una ocasión que si tenías alguna duda, pregunta y demás que yo no pudiera responder, pues si tengo bastantes amigos que trabajan la geología, la gemología, más bien esto es gemología, y podemos consultarle, mandarle vuestra foto, vuestro vídeo, vuestra pregunta, ya sea por escrita o por voz, envíen el mensaje y lo consultamos con ellos para que nos expliquen mejor las dudas que ustedes tengan sobre las piedras y demás. Pues nada, pues por ejemplo, yo este alambre lo usaría con un color clarito. Por ejemplo, este rosa pálido le va muy bien. También a este. El marrón pega con el verde estupendamente. Fijaos en los árboles que bien combinan, ¿verdad? El verde y el marrón. Colores así tirando para amarillo, para rosa, para blanco, para verde, pero que sean siempre un tono así de color pastel. Incluso este rosa puede que quede bastante bien. Los demás, bueno, yo por ejemplo este color no lo pondría, ¿no? Pero puede que quede bien también, ya iremos probando y demás. Cada uno combina también a su antojo. Es muy bonito este alambre, me ha gustado mucho el color, Ya veremos cómo queda luego los engarces. Vamos a engarzar estos cabujones, Los vamos a engarzar. Normalmente vienen en una cajita, esta vez no sé por qué, pero no me vienen en caja. Pues bueno, ya le buscaremos una caja y ya está. Y esto es lo que hemos pedido a la tienda BBCraft. Hemos pedido los cabujones de piedras preciosas. No tengan miedo, de verdad os lo digo, yo no tengo ningún interés especial de pedir a China, no, es un sitio muy seguro donde todo está desinfectado y demás. Aunque ya os digo que ya no hay casos, No hay casos de COVID-19 en China. Hemos pedido este alambre, también de color marrón, que está tan de moda ahora. Y nuestro juego de alicates, que bueno, para mi gusto le falta uno, que es el alicate de punta plana. Tenemos el de corte lateral, punta de aguja
Este le llaman para cerrar y abrir eslabones y cadenas. Bueno, es un alicate de cerrar arandelas también, ¿no? Sino que es plano por el interior. De nariz inclinada. Y este que me ha gustado mucho, que es el de punta cónica, que me ha gustado mucho porque tiene la punta muy muy finita al final, y creo que este me va a gustar mucho y que lo voy a usar muy mucho. Y nada, eso quería contarles. Les dejo los enlaces de los artículos, el enlace de la tienda en general. Compren con toda seguridad porque no hay ningún problema ahora mismo con ninguna tienda china. Ya todos abastecen, tienen almacenes en el mundo entero. Y eso sí, si vuestro país ya está envirado y demás, porque lo está, porque estamos todos, porque esto es una gran pandemia, una gran desgracia, por cierto, pues desechen desde luego el paquete de fuera, porque en todos los países no hay el mismo protocolo de desinfección y demás. O sea, el paquete de fuera, pues lo deshacemos. Nos deshacemos de él y abrimos lo de dentro con tranquilidad. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa os quería recordar. En mi cuenta no, ¿eh? En mi cuenta no dejen comentarios racistas. No dejen comentarios inútiles que pueden perjudicar a personas. Por favor, no hagan eso. Aquí no les voy a consentir ninguna broma, porque realmente es muy serio lo que está sucediendo, y en mi país hay miles de muertos, y eso no es ninguna broma, ¿eh? Y ya llega un punto en que son de muchas edades distintas, así que por favor, si ustedes no se los quieren tomar en serio, guárdenlo para ustedes, pero no perjudiquen a mi comunidad ni le metan tonterías en la cabeza de tramas de no existe y demás, porque no lo voy a consentir. ¿De acuerdo? Bueno, disculpen que me haya enrollado tanto. Un abrazo a todos. Fuerza, fuerza, ánimo, paciencia, y ya no digo positivo, pero por lo menos realista y con esperanza, que de esta vamos a salir como hemos salido de tantas. Si les ha gustado este vídeo, si les sirve la información, den like, suscríbanse, activen la campanita donde pone todas para que les lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo. Muchas gracias, un abrazo y hasta otra.